Día larguito porque ahora me voy a la ofi, luego voy a la ofi de la agencia porque tengo una reunión, luego tenemos la comida de Navidad. Hoy como que hay muchas cosas, así que voy a vestirme súper rápidamente. Ya me he apañado porque no quería perder mucho tiempo. ¡A por el lunes! Ya voy de camino a la oficina. Qué raro que haga otro día malo. La verdad es que aunque está nublado, ha subido muchísimo la temperatura y se está bastante bien. O sea, estos días atrás estaba congelada. Voy a pasar por el súper que tengo que comprar leche y suministros para la oficina. Buenos días. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman. Bueno, vamos a tener una reunión para un proyecto súper emocionante de cara a primavera, verano, que ya os contaré con Itzlava. Y ahora me voy a... Soy Olivia, que tengo ahí otra reunión. Y luego comidita, que tengo un antojo de ir al hot pot que me muero. Reunión 2 terminada y estamos puestas al día. Hemos tenido reunión con Freshly de cara a 2024, que va a ser muy guay. Voy a coger ahora el bus, que tengo bus directo al Hotpot, que es uno nuevo, que como por Diego de León, no lo conozco la verdad. ¿Diego León? Bueno, no sé, por ahí. Así que... ¡Qué dinámico! Me encanta. Nuestra pedazo besita aquí en el reservado, el mejor momento, momento salsa. O sea, podemos hablar de que hay gomas de pelo. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. El outfit para el festín que nos vamos a pegar. Las caras, Juan. Estoy living. Veredicto final aprobado. El lunes de Marta, el lunes de Sara, la vida de Mariana. Feliz Navidad. Bueno, pues ya hemos comido, he estado un ratito editando en Iscrema y voy a ir ahora hacia la zona del centro. Tengo que hacer un par de recados. Quiero ir también a Freshly a coger unos regalos y a reponer un par de productos que se me han acabado estos días. Así que vamos a ello. Un año más eligiendo los regalos en el mejor sitio. Mirad, esto es uno de mis últimos descubrimientos para hacer el clean look, que es brutal. Vamos a reponer de este. El body oil nunca está de más. Y este jabón facial me encanta. Es como este, pero como con scrap. Mirad qué monada de formato para regalar. Y lo mejor es que podéis aplicar mi código aquí en tienda. Child, there's a gift on Santa's sleigh.
Bueno, pues ya estoy en casa. Os voy a enseñar las cositas que he cogido en Freshly. La gran mayoría o me las habéis visto estos días o en general me las habéis visto en algún momento, porque la verdad es que soy bastante de repetir. Os lo he dicho cuando estaba en la tienda, pero os lo recuerdo porque me parece muy guay. Y es que mi 25% de descuento de Freshly, que es Sarabace tal cual en mayúsculas, lo podéis utilizar tanto en web como en las tiendas. No los quiero abrir todos porque me lo han puesto bastante mono y no la quiero liar. Luego además me he cogido yo varias cositas que necesitaba. Pero bueno, por ejemplo, este es el primero, que es el Smooth Body Pack, que viene el Hyaluronic y el Body Oil. Para mí estos productos son literalmente de día a día. Piernas cansadas, perfecto para una semana que has tenido como mucha sobrecarga de entrenamiento. Además también ayuda a la circulación. Y del Body Oil, que os voy a contar, que no sepáis ya o que no os haya contado, y es maravilloso. O sea, es simplemente maravilloso. A todos los packs les podéis aplicar el 25% de descuento. Miraroslo bien porque es la pera. Seguimos con los unboxings. No quiero cargármelo. Este es el pack de limpieza facial de L'Oréal Limpieza, que por un lado está el aceite. Este es el que os enseñé el otro día, que utilicé yo sobre todo cuando llevo como mucho maquillaje de ojos o mucho maquillaje en general. Y obviamente después de desmaquillarse hay que lavarse la cara. Y otro de mis productos favoritos, el limpiador de Rose Quartz, que es brutal. Y que además he cogido este, que es el que os he enseñado en tienda, que es exactamente igual, pero tiene como unos pequeños grumos, y entonces como que también, además de limpiarte, te exfolia. Y a mí me encanta porque hay días que necesito como expulsar bien la suciedad de la piel. Obviamente me he llevado repuesto del producto para hacerte el clean look y el desodorante. Y por último, aquí está el serum de vitamina C y el contorno de ojos, que esta combinación también es brutal. Así que os vuelvo a recordar el código, os dejo los links abajo y os animo a que vayáis a echar un ojo. A casa de Cristóbal, bueno, a la casa vieja de Cristóbal, porque por aquí no, bueno, no lo he dicho por ningún lado porque ha sido como una cosa medio improvisada, digamos. Pero bueno, Cristóbal ya está viviendo en casa conmigo, bueno, ahora con nosotras, porque hasta finales de enero Marta se queda aquí, luego se vuelve a Maldivas. Y está con un amigo suyo ahí con un podcast, y nada, he venido a ayudarles con tema vídeo, edición, bueno, un poco con lo que yo pueda, que no soy ninguna experta, pero bueno, más que estos dos que son ciclistas y chicos de oficina, un poco más sí que saben. Home sweet home, mirad que me ha llegado. O sea, emoción. Vamos con super unboxing. O sea, la emoción es real. Bueno, o sea, me muero. No lo quiero romper. Esto realmente es muy fuerte, muy fuerte. ¡Wow! Bueno, pues vamos con el de hoy, día 11. No lo quiero romper, por favor. Tan, tan. Bueno, pues figurita para el árbol. Vamos a ponerla. No quiero asumir que son las 10 de la noche. Bueno. Mire, ya no creo pechuga pavo. Cristóbal me regaló este trasto, que es un cortador de verdura, que es muy práctico, pero es tan trasto que da mucha pereza utilizarlo, pero hoy lo voy a utilizar. A ver, MasterChef, ¿qué te quieres saber? ¿Qué nos estás cocinando hoy? Una verdurita mixta, un poquito de zanahoria, un poquito de soya, un poquito de ajo, un poquito de carne picada, proteína de funcionar, y esto es lo que comes a la batería, ¿eh? Toque mágico. Vale, esto. O sea, yo pensaba que esta gente vendía polvitos mágicos. O químicos o calorías. Bueno, pues lunes liquidado. Mañana es nuestro último día en Madrid antes de irnos a Lanzarote. Y literalmente mañana tengo, bueno, eventos, no sé cuántos tengo. Al final ir, creo que solo iré a 3 porque no tengo más tiempo. Seguro que ya os habéis dado cuenta, hemos sacado una colección de carcasas para el móvil con la casa de las carcasas, que sale mañana a venta. O sea, cuando suba este vídeo ya estarán a la venta en la web de la casa de las carcasas y en algunas de las tiendas físicas de Madrid. Así que mañana os enseño todo mejor, pero demasiado emocionante. Voy a ponerme un poquito de crema y me voy a cenar y a terminar de editar, pero ya. I wish for a while.
gran pregunta de cómo consigo editar un vídeo al día. Pues quedándome despierta mientras todo el mundo está en la cama. Me despido por hoy, que me queda como una horita más de edición. Espero que no más. Y mañana nos vemos. Buenas noches.